Este video me lo han pedido muchas veces y voy a explicarlo de la siguiente manera. ¿Cómo se toma la ola? Por supuesto que para enseñar cómo se toma la ola, lo ideal sería embarcar con el alumno en la lancha de la escuela, en la lancha del alumno, y buscar distintas situaciones. A veces nos pasa que o no encontramos una lancha colectiva, o la lancha colectiva pasó despacio, y a veces no es fácil explicarlo, pero indiscutiblemente la mejor manera es navegando. Yo voy a tratar de explicarlo en el pizarrón, por un lado, y vamos a ver también en la práctica por otro. Lo primero que hay que tener en cuenta con la ola es lo siguiente. Toda embarcación que navega hace olas, ¿por qué? Porque desplaza el agua. Y normalmente, ¿sí?, las olas se van formando de esta forma. Y la ola tiene una altura determinada. Es decir, la ola es esto. Todo va a depender si la embarcación que hace la ola viene de vuelta encontrada, es decir, viene de frente. Y va a depender también si va por la misma vuelta, es decir, que va en la misma dirección que nosotros. Por empezar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cada vez que una embarcación hace una ola, la parte más alta de la ola está próxima a la embarcación. Partamos de esa base. A medida que la ola se va alejando de la embarcación, se va amortiguando y se va haciendo más bajita. Por lo tanto, el primer consejo es, cuando uno ve que viene una lancha de frente, de vuelta encontrada, tratar de pasar lo más lejos posible. Ya sé, a veces no se puede. Está bien, a veces no se puede. Vamos a ver entonces acá. Si yo tengo... voy a tener siempre lo que se llama un tren de olas. Si la embarcación pasa rápido, navega rápido la ola, ¿qué va a hacer? Va a saltar la ola y va a quedar en el aire. La embarcación va a quedar en el aire. Partamos la base siempre que soy muy mal dibujante. No me critiquen los dibujos porque soy mal dibujante. Es así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? La lancha queda en el aire y cae. ¿Tiene que ser la ola grande para esto? No, no hace falta que la ola sea grande. Con un pequeño oleaje es suficiente para que la lancha salga y empiece a golpear. Entonces, cuando golpea, lo primero que tengo que hacer es bajar la velocidad. Y acá un consejo. Si ustedes quieren que sus hijos y su esposa y sus amigos no se suban nunca más a la lancha con usted, haga esto, pase rápido y empiece a golpear. Entonces usted va a lograr que ni sus hijos, ni su familia, ni sus amigos quieran nunca más navegar con usted. Se los aclaro. Ya, esto es así. Entonces, si yo paso rápido, ¿qué va a hacer la lancha? Va a salir y va a golpear. ¿Hace falta que sea una ola grande para eso? No, no hace falta. Con un pequeño oleaje es suficiente. ¿Cómo lo soluciono? Bajando la velocidad. Punto y se terminó, no hay otra. Bien. Segundo tema. Eso sí, voy rápido. Si voy lento, ¿qué va a pasar? La embarcación después va a bajar y en algún momento va a pinchar la ola. ¿Eh? Porque va a ser así. Y al final va a terminar pinchando la ola. ¿Qué es lo que pasa? La ola se mete dentro de la embarcación. Y acá viene una aclaración que no tiene nada que ver con esto, que muchos lo dicen. Las lanchas open, las open ya lo vimos, son las que están abiertas adelante, embarcan más aguas que las cuddy. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Pero si yo voy con el tono de proa colocado,
de la lona, va a ser como una cudi, el agua va a pasar por arriba. ¿Las cudi no embarcan agua? Sí, las cudi también embarcan agua, el agua pasa por arriba del parabrisas y entra. Así que todas las embarcaciones, y no es un tema este para decir, prefiero una open o una cudi. La open o la cudi va a depender de otras cosas, no porque entre agua, se los aclaro. Ahora, si ustedes en una open tienen gente sentada adelante, evidentemente va a haber más posibilidad que entre agua. Entonces, cuando ustedes naveguen con una lancha open, no lleven la gente adelante. La cudi tampoco la llevan adelante. Entonces, lleven la gente atrás cuando hay oleaje. Si no, sí, mucho peso adelante va a hacer que entre agua. Entonces, si voy rápido, va a golpear. Si voy lento y la agarro de proa, va a entrar agua. Bueno, a ver, ¿cuál es la solución? Yo siempre digo que yo tiro el problema, tiro los problemas, pero tengo que dar solución. La solución es la siguiente. Cuando viene una ola, por supuesto esto siempre va a ser cuando voy a encontrarme con alguien de vuelta a encontrar. Entonces, si yo tengo una embarcación que viene así, haciendo oleajes, lo que tengo que hacer es agarrarla con la mura. Entonces, yo agarro con la mura, ¿y qué va a hacer la embarcación? Va a escorarse y se va a acomodar. En una lancha tenemos que agarrar con la mura, es decir, con esta parte de la embarcación. Si yo voy en un arroyo y tengo poco espacio, bueno, ahí no tengo alternativa, hay cosas que no hay solución, pero siempre un poco yo le puedo dar y después rápidamente recupero. Si voy rápido, no hay solución, ¿está claro? Si voy rápido, me voy a pegarla contra... Entonces, esto es una solución cuando tengo la ola de frente. La segunda alternativa, van a ser tres. La segunda alternativa es cuando alguien me va a pasar. Si dos embarcaciones vienen por la misma vuelta, este viene haciendo olas acá, y yo vengo navegando acá, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando este me pase, yo me voy a comer absolutamente todas las olas. ¿Cuánto? 7 metros. Y acá, en este punto donde puse el otro poi, que es prácticamente después de la curva, hay... ¿Cuánto? 7 metros 30. Listo, vámonos. De este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ni bien me pasó, tengo que ponerme sobre la estela del otro. Siempre ponerme sobre la estela del que navega adelante. ¿Por qué? Porque de esa... Un poquito más a estribor, muy poquito, para que te pase bien. Así evitamos movernos, ¿entendés? Lo mismo que cuando navegan en grupos, yo siempre recomiendo en nuestras travesías que todas las embarcaciones naveguen, ¿sí?, una atrás de otra y no a los costados. Porque si no, ¿qué hacen? Van haciendo un oleaje tan desparejo que afecta indiscutiblemente a todo el que viene atrás. Porque este va haciendo una ola acá, otro acá, otro ahí, y va haciendo ola para todos. En cambio, si van todos en línea,
¿sí? Nadie se molesta y van todos atrás de la estela. Entonces yo siempre digo, traten de navegar todos uno atrás de otro. Esto es cuando a nosotros nos pasan, es decir, van por la misma vuelta. Esta era la segunda situación. La tercera situación es cuando yo voy a pasar a otro. Y acá hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Cuando una embarcación va navegando y va haciendo olas, y yo vengo y alguien viene atrás y tiene que pasarlo, la forma de pasarlo, primero, es lejos. Partamos de la base que es lejos. ¿Qué significa lejos? Significa que si yo vengo acá y lo voy a pasar, me empiezo a correr abiertamente para pasarlo lejos. ¿Por qué? Porque la ola de este va a ser, mira, si yo eventualmente quisiera hacer una maniobra que no debería hacer, pero pasarlo cerca, la forma de cortar esta ola es en forma perpendicular. Por lo siguiente, acá la ola es así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a pasarlo y vengo de esta manera a pasarlo, con la mura, ahí sí tengo que cortarlo con la proa, a 90 grados. Si yo vengo, ¿qué va a pasar con mi embarcación? Mi embarcación va a chocar contra la ola acá. ¿Y qué va a hacer? Va a salir rebotada. Y voy a ir directamente a chocarme al de adelante, porque una vez que salgo despedido, va a ser muy difícil que yo pueda maniobrar el timón para sacar la embarcación de la situación. El otro tema es que cuando yo estoy en esta situación, las estelas del anterior, ¿la estela qué es? Es agua con burbujas, puede hacer que mi hélice se cavite. Si mi hélice cavita, por ahí no voy a tener el control de la propulsión que yo quiero y termino chocando o termino con algún problema. Entonces, resumiendo, cuando voy a encontrarme una embarcación de vuelta encontrada, nunca tomar la ola de proa a 90 grados, jamás. Siempre tomarla con la mura. Si una embarcación me pasa porque viene por la misma vuelta, siempre inmediatamente tratar de ponerme sobre la estela de esa embarcación. ¿Por qué? Porque si no voy a comer todas las olas. Tercero, si voy a pasar una embarcación, siempre tomar la precaución de hacerlo lejos para abrirme. Si no lo hice lejos, ojo con esta situación, porque acá la ola, que es más alta, me va a hacer rebotar y me va a hacer volver. Entonces, ojo con esos temas. En definitiva, la solución, navegar despacio, respetar al semejante y tratar de hacer las cosas lento, para todos. Si todos hacemos las cosas lentos, si todos navegamos despacio, va a ser un bien para todos. Pero, ¿cómo tomamos las olas? Bueno, en este video más o menos traté de mostrárselo. Sí, ya sé. Lo ideal hubiese sido que se embarquen en la lancha de la escuela y mostrarles con la lancha de la escuela. Pero bueno, esto es para un video. Muchas gracias por compartir este video y nos vemos en la próxima.